Estamos comenzando un nuevo programa de UNLAR TV, hoy desde el rectorado de la universidad. Damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, eLiving Mueblería y Telma Solo Mujer Boutique. Les recuerdo que además de encontrarnos por esta pantalla todos los miércoles, pueden encontrarnos en las redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, somos UNLAR TV. Ahora, veamos los títulos de este programa. Te contamos las últimas noticias de la Universidad Nacional de La Rioja. En la columna de esta semana hablamos sobre estudiantes que trabajan junto a Gabriel Rodríguez Cativa. Te mostramos una entrevista al decano de la Facultad de Sociales de la UBA, Glenn Postolsky. Compartimos el segundo microprograma de interacciones, el valor de la vegetación en el ecosistema urbano. Reabrió el comedor universitario. Un menú por 10 pesos y 300 becas totales fueron las principales novedades. Nosotros con una gran expectativa, la verdad que es un logro de los estudiantes, de los centros de estudiantes, las secretarías de asuntos estudiantiles y las distintas agrupaciones que han venido luchando para que la UNLAR cuente con un comedor nutritivo y accesible. Muy bien, la verdad que muy contento. Estamos preparando todo y ajustando todos los detalles para poder brindar al estudiante la mayor comodidad posible, poderle brindar un plato, digamos, de excelencia. Así que hemos organizado todo para que de esta manera el estudiante de entre las 12:30 y las 14:30 horas pueda acceder a comer, digamos, sin ningún tipo de problema. Bien, no solo, digamos, porque es un lugar de encuentro donde pueden socializar, ¿sí? Que como veníamos con políticas anteriores, de las gestiones anteriores, generalmente la universidad nos generaba espacio para que nuestros compañeros estudiantes puedan debatir, discutir o conversar de lo que quieran. Bueno, este es un gran espacio para eso. Y lo otro, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica que hoy sufre, digamos, el estudiante, sobre todo el que viene de otra provincia o del interior. El año pasado, sí, estuvimos viniendo seguido. También el servicio era bastante bueno con respecto a este año, ¿no? No modificó mucho, pero sigue siendo, creo que lo fundamental es el tema de lo económico, ¿no? En el momento que estamos atravesando en el país, que sea tan económico el plato acá en la cantina favorece mucho más a estudiantes que somos de otra provincia. Algo que veníamos reclamando desde tiempo, ya mayormente nosotros somos alumnos que no son de la provincia de La Rioja y afectaba muchísimo la economía, un menú a 45 pesos, que valía quedarse en casa. Hoy en día con 10 pesos preferís quedarte acá, ahorrás en boleto de ir y venir y al mismo tiempo pasás un tiempo muy ameno con tus compañeros. Así que estamos contentos, es muy completo el menú, así que contentos por lo que dio hoy un paso importante en la UNLAR. Un nuevo caso de femicidio conmocionó al país y la universidad se pronunció una vez más. En esta nota, referentes de la Comisión de Género de la UNLAR nos adelantan acciones de articulación para combatir la problemática. Que los femicidas tengan miedo, porque organizan... La particularidad de este femicidio, uno más de los tantos que suceden día a día lastimosamente en Argentina, tiene esta particularidad que ha generado, bueno, un rechazo, una preocupación, una necesidad de mirarse al Estado. Digamos, todos los femicidios tienen una responsabilidad en el Estado que no pudo generar estrategias, perdón, de prevención, de asistencia, pero en este caso también se agrega a eso que una decisión unipersonal de un juez que no pudo considerar, no consideró en realidad los informes técnicos de otros, de los equipos técnicos del servicio penitenciario, generó esta nueva muerte. Que si hubiera sido considerado, probablemente hoy la tendríamos a Micaela viva. Nos implica a nosotros como Estado también, como espacio de formación, pensar cómo la justicia necesita la perspectiva de género, ¿no? Y la universidad en ese sentido creo que tiene un protagonismo para acompañar esto, para por lo menos generar espacios de reflexión, para capacitarnos, para seguir mejorando y que cada vez los y las profesionales que salgan de las universidades consideren esto como importante cuando uno realiza una intervención. Nosotros desde la Comisión de Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión, que venimos trabajando desde el 2015, una de las principales cosas que hicimos fue articular en un espacio de red
la llamamos Red de Género y Diversidad, con organizaciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática. Y en ese espacio nos hemos reunido en algunas instancias, por ejemplo en instancias de movilización, nos convocamos, y también, por ejemplo, en acciones que tuvimos el año pasado, que fue en las escuelas populares de formación de género, también allí nos encontramos para juntos pensarlas. Y ahora, eso lo hablamos estos días a partir de lo que sucedió con Micaela, necesidad de volver a activarla, de volvernos a encontrar y pensar juntas y juntos qué podemos hacer desde esta red de articulación con las organizaciones de La Rioja. Una vez más, tenemos la columna a cargo de los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social, Gabriel Rodríguez Cativas y Victoria Castro. Hola Gabriel, ¿qué nos trajiste para hoy? Hola Pachi, hoy trajimos para hablar sobre un tema muy importante en cuanto a los estudiantes universitarios, que es trabajar y también a la vez estudiar. ¿Cuáles son los pros y los contras de poder hacer las dos cosas a la vez? Si es que se puede también, así es que vamos a estar hablando. Un pequeño dato como para empezar lo que es este pequeño informe. De 10 estudiantes, 4 solamente piden lo que es esta licencia para trabajo. Eso es importante remarcar porque también cuando uno va a pedir esta licencia significa que tiene que trabajar necesariamente en relación de dependencia, en blanco, como se dice comúnmente, porque si no, la universidad no brinda la licencia a aquellos estudiantes que de igual forma trabajan, pero que están en negro, como comúnmente se habla. Así es que de 10 estudiantes, solamente 4 solicitan lo que es la licencia por trabajo, por maternidad o por algún tipo de problema de salud. Así es que es el primer dato que vamos a estar hablando. Posteriormente también vamos a hablar sobre lo que significa esta licencia. Porque, por ejemplo, uno va a cursar una materia importante, por ejemplo, en una carrera como medicina, cursar anatomía. Anatomía es una carrera, es una materia, perdón, la cual tiene una parte práctica que es fundamental. Entonces, en esa clase de materias, la licencia no se aplica. Más allá de que se estés trabajando en blanco, se pida la licencia, hay materias en cuanto a la práctica que son fundamentales y hay algunas materias en las cuales el docente pide necesariamente que el estudiante esté. Pero, a ver, tengo una duda, porque la licencia estudiantil es un derecho, digamos, está consagrada como un derecho, o sea, pero puede tener estas excepciones. Puede tener excepciones. Ajá. En carreras que son de mayor cantidad de estudiantes, se puede pedir cambiar de comisión en otro horario, pero en las carreras las cuales los estudiantes son pocos y los docentes también, la verdad que hay que amoldarse a lo que pide el docente en ese caso. Así es que en cuanto a lo que es la licencia estudiantil, primero, tenés que trabajar en blanco y posteriormente tener la facilidad de que el docente te pueda dar el permiso, porque no necesariamente se lo da. Y otro dato importante en cuanto a la licencia es que el estudiante no es regular, solamente pide la licencia para faltar a la clase. La asistencia solamente no se cuenta, pero no significa que el estudiante que trabaje y que pida la licencia posteriormente la tenga, necesariamente sea un estudiante regular. Se compensa de una forma de que el docente lo aplique. Depende de cada docente, por ejemplo. Pueden ser más trabajos prácticos, puede tener otro tipo de parciales estudiante. ¿En caso de que no sea regular estamos hablando? En caso de que, claro, de que sea regular. Ajá. De que sea regular, sí. Para llegar a la condición de regular, el docente debe dar, según sus criterios, las condiciones para que ese estudiante no quede libre teniendo la licencia, por supuesto. Okay. Así es que también eso es fundamental. Además de que en nuestra universidad se apoya lo que es las becas de experiencia laboral, las que se llaman, las cuales apoyan a lo académico, pero también a la parte laboral. Bueno, muchas gracias Gaby. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con el decano de las Facultades Sociales de la UBA.
vamos a hablar con Glenn Postolsky. Él es decano de la Facultad de Sociales de la UBA, participó en la elaboración de los 21 puntos para el derecho a la comunicación y fue uno de los impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estuvo en la UNLAR hablando de política y medios y hoy vamos a charlar un ratito con él. ¿Cómo estás, Glenn? ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Bueno, Glenn, me interesa que hablemos un poco sobre algo que mencionabas en la charla y que tiene que ver con la construcción de la gente a través de la víctima. ¿A qué te referís con esto, digamos? Mira, podemos ver cómo opera el dispositivo mediático comunicacional, no en términos de decir un programa, un periodista, sino en general, cómo opera todo el sistema, los canales de aire, los canales en cable, las radios. Y todo el tiempo hay una interpelación a las personas, a cada uno, a los individuos, en donde constantemente se lo está alertando sobre los males que lo rodean, ¿no? Un corte de calle, un paro, pero todo en un relato en donde no se toma una densidad histórica, sino se toma el hecho, el acto puntual, y cómo eso va afectando y va horadando su vida cotidiana. A eso se le suman todos los relatos sobre la inseguridad, sobre las problemáticas políticas y demás, y la forma en que se construye el imaginario o el entendimiento de cómo cada uno vive esa situación lo constituye centralmente como una víctima. Lo que busca ese relato es despertar el miedo, despertar esa sensación primaria individual de resguardar lo propio. Y, por otro lado, a partir de esa lógica de lo propio, también busca desmontar o desprestigiar todo lo que está organizado. Bien. Bueno, en este contexto, digamos, ¿cuál es el espíritu de la ley de medios y cómo ves la situación hoy, 8 años después de la sanción, digamos, de esta ley? La ley de medios apareció como una demanda de un conjunto de organizaciones sociales, civiles, políticas, estudiantiles, gremiales, que lo que venía a decir era que una construcción de una sociedad democrática debía tener otra matriz, pensando a la comunicación como un derecho y no a la comunicación como una mercancía, como un negocio. Y sobre eso se cimentó todo un discurso y una demanda y una forma de pensar a la comunicación que tuvo como factor, yo te diría, muy relevante el hecho de haber llevado ese debate, esa discusión a todo el territorio nacional. Sin duda que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al momento de su elaboración, al momento en donde fue sancionada, significó un avance sustancial en la concepción de la comunicación como un derecho. Lo cierto es que esa ley, más allá de lo que fue su implementación, fue de hecho derogada en sus principales puntos a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, y podemos decir que fue una apuesta para poder darle más densidad a nuestra experiencia democrática, pero que esa apuesta ha quedado un poco perdida, ha quedado un poco relativizada y que forma parte justamente de las cuestiones que tenemos que volver a juntar fuerzas para seguir discutiendo, seguir debatiendo y para poder construir, la verdad, un sistema democrático en términos comunicacionales. Bien. ¿Cómo afecta esta situación de la que estás hablando a lugares más chicos, por ejemplo, como La Rioja, Catamarca, este tipo de provincias? Aquellos que estudiamos el funcionamiento del sistema de medios en Argentina lo sabemos desde sus orígenes. La televisión, cuando aparece, aparece en la década del 50, pero en realidad un sistema televisivo nacional se da recién en la década del 60, 70, y siempre ese sistema estuvo concentrado en la ciudad de Buenos Aires. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la idea del derecho de la comunicación es un derecho colectivo, y en la Argentina ese derecho colectivo solo tiene significado si se expresa también de una manera federal. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que pretendía justamente era, en esa garantía de diversidad, de pluralidad, es de generar focos de producción de contenidos y de circulación de contenidos donde la Argentina verdaderamente asumiera un desafío y una apuesta federal. Yo creo que haber derogado y, a su vez, a través de la derogación de por ejemplo, las cláusulas que impedían que una sola empresa tuviera decenas de medios, lo que se hace es volver a ese escenario de fuerte concentración. Así es como la experiencia que tiene cualquier argentino de transitar desde Ushuaia a La Quiaca, estar sentado en algún bar, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, y tener puesto la cadena de noticias que transmite
la hora, la temperatura y los problemas viales de la ciudad de Buenos Aires. Vaya a ser el lugar en donde uno esté, lo único que está viendo todo el tiempo es la problemática porteña. Entonces me parece que es muy importante repensar esa situación y volver a demandar un sistema que sea verdaderamente federal. ¿Cómo pensás que este gobierno vea la comunicación y qué opinás de la ley de convergencia? La ley de convergencia todavía es una enunciación, es un proyecto, todavía no está ni elaborado ni puesto en discusión. Yo creo que este gobierno sobre el sistema de medios tiene una única definición, que es la de favorecer a los actores más concentrados, y de alguna manera hasta podríamos pensarlo en una especie de alianza que viene del escenario preelectoral, ¿no? Porque fueron las principales figuras del actual gobierno fueron motorizadas y muy apoyadas por parte de esos propios medios concentrados. El hecho de haber tomado las medidas de forma de decreto de necesidad y urgencia y de manera tan veloz demuestra que hay ahí una simbiosis de intereses y de convicciones de una perspectiva sobre lo comunicacional en la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido este gobierno desplazó lo que es la discusión, el debate ciudadano y se concentró principalmente en el apoyo empresario. Y sobre la figura de una ley de la convergencia aparece más como una especie de promesa tecnológica que de realidad. Si uno ve cómo se regulan los sistemas, tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en el ejemplo norteamericano, europeo y demás, las regulaciones pueden ser muy amplias, pero claramente quedan segmentadas porque la forma de interacción no es igual en la zona de las telecomunicaciones que en la radiodifusión. En la radiodifusión, el componente central es la condición de ciudadanía, en la construcción de una ciudadanía comunicacional. En ese sentido, pensarlo solo en clave tecnológica empobrece la mirada. Bueno, recién hablabas de la comunicación como un derecho, ¿no? Bueno, sos docente de universidad, sos además decano de la Facultad de Sociales. ¿Qué pensás, cómo podemos hacer desde las universidades para cuidar este derecho, digamos, a la comunicación como un derecho, para garantizarlo de alguna manera? La idea, el concepto de la educación como un derecho humano fundamental apunta a que toda sociedad debe tener condiciones para que todos los sujetos sociales tengan visibilidad, puedan ser oídos, puedan manifestar sus demandas y en ese proceso de articulación de esas demandas llegar a las mejores decisiones colectivas. Para que eso sea posible en una sociedad como la nuestra, lo que hay que tratar es de traspasar lo que es una barrera, que es la barrera de quienes tienen el capital necesario para imponer formatos, géneros y discursos en la sociedad. Por eso el componente muy disruptivo que tenía la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de constituir una zona de emisores que sean emisores sin fines de lucro, que sean las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y las universidades. Poder construir un sistema universitario sólido a nivel nacional. Hay experiencias ya incipientes, la RENAU tiene muchos años, Aruna tiene muchos años, pero construirlo como un sujeto comunicacional visible debe ser una de las principales apuestas del sistema universitario. Eso permitiría agregar una voz que tuviera una perspectiva, como es el mundo universitario, muy plural en términos temáticos, en términos ideológicos, en perspectivas de género, y eso sería muy enriquecedor para la sociedad. Muchísimas gracias por este ratito, Glenn. Te despido y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR.
llegado al final de este programa. Les recuerdo que pueden ver nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, somos UNLAR TV. Doy las gracias nuevamente a nuestros auspiciantes, Living Mueblería y Telma Solo Mujer Boutique, y los invito a encontrarnos nuevamente el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.